69 hombres y mujeres recibieron su título de enfermería profesional y técnico superior en agropecuario en la universidad en el campo del departamento de Chinandega. Las universidades ahora adquieren un valor que muchas veces está fuera de nuestro bolsillo y es un gran beneficio para todas las personas de nosotros y me siento muy agradecida de poder formar parte de este programa. La UNAM aquí ha venido trabajando con los jóvenes y vemos los resultados hoy en día, que da gusto ver los profesionales que están aquí presentes, hombres y mujeres, ¿verdad?, que se han preparado a través de la universidad. Que estas oportunidades no se daban en los años anteriores que yo estudiaba, porque para yo poder sacar mi auxiliar de enfermería lo hice en un privado, porque no teníamos, ¿verdad?, las posibilidades que hay ahora de estudiar. Los nuevos profesionales son de la comunidad de Ranchería en el municipio de Chinandega, Villanueva y Cinco Pinos. Ha sido impactante porque es una forma revolucionaria, nueva de enseñanza superior, ¿verdad? Conociendo otros contextos desde la comunidad, personas de bajos recursos, personas que en su vida nunca estudiaron y ahora tienen la oportunidad. La universidad en el campo es una nueva estrategia que implementa el gobierno de Nicaragua para llevar la educación superior a los lugares más remotos de todo el país. Les informó Concepción Pozo.